Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Estamos en el turno de la tarde. Yo soy Leslie Flores. Y bueno, el día de hoy nos acompañan las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Con más ganas, chicas. Las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Ok, muy bien, chicas. Bueno, vamos a iniciar por presentar a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 31. A ver, iniciamos contigo. Hola, mi nombre es Paola. Ok. Hola, mi nombre es Cassandra. Hola, mi nombre es Alisa. Hola, mi nombre es Evelyn. Y nos acompaña la profesora Guadalupe Flores Landeros. Ok, muy bien, profesora. Chicas, el día de hoy, ¿qué nos van a presentar? ¿Es una práctica de? Los tornados. Ok, chicas, inicia. Bueno, ¿me podrían explicar esta práctica en qué laboratorio lo vieron o lo practicaron? En el laboratorio de física. Ok, muy bien, chicas. Bueno, veo que aquí las chicas traen su material y bueno, ellas nos van a empezar a platicar y a explicar un poquito acerca de esta práctica. Bueno, en este quinto bloque lo que nosotros estamos viendo son los fenómenos físicos como meteorológicos. Acércate al micro. En esto lo que nos está tratando de explicar son las causas físicas, la que muchos no sabíamos y ocurren en nuestra vida cotidiana, lo cual son importantes conocerlas, ya que lo podemos evitar. Principalmente estos fenómenos naturales y meteorológicos ocurren por el humano, porque el humano los provoca con el daño de la contaminación. Existen varios tipos de fenómenos naturales y meteorológicos, como son los tornados, las inundaciones, los incendios, etcétera. El día de hoy les vamos a mostrar cómo hacer un modelo de un tornado o una práctica. Ok, muy bien. Para empezar, vamos a explicar qué es un tornado. Un tornado es un fenómeno físico el cual se hace por el choque de dos corrientes de aire muy fuerte. Esto provoca remolinos y en el centro se forma un vórtice, el cual no tiene nada en su interior, es puro aire. Entonces, cuando se hace el tornado, puede arrasar con todo lo que esté a su paso. Una casa puede ser destruida y las demás no. Y esto se da por las tormentas eléctricas o por cualquier tipo, bueno, más que nada por tormentas eléctricas. Después, chicas, ¿qué sigue? Bien, aquí vamos a ver lo que es el modelo a escala de cómo se ve un tornado. Ok, vemos aquí, bueno, las chicas traen su material y bueno, ¿nos pueden decir qué es lo que se necesita para hacer esta práctica, por favor, chicas? Para hacer esta práctica se necesita colorante con un poco de agua, dos fichas del tamaño de la botella, cinta de aislar y para hacer el hoyo que tiene en medio se necesita un picahielos caliente para hacer el hoyo. También se necesita la cinta para unir las tapas. De forma que una quede así y la otra así. Ok, bueno, entonces así se van a... ¿Cuántas tapas se tienen que conseguir? ¿Seis o cuatro? Porque aquí veo así como que tres. Sí. Ah, ok, traen repuestos, ¿no? Por si no salen, tenemos otra. Pero entonces son dos tapitas como de refresco, sí. Y las unen como que cara con cara y las pegan con cinta de aislar. No sé si puedo hacer un acercamiento un poco a la cámara para que vea más o menos cómo es que debe de quedar. A ver, ahí estamos. Ahí está. Las dos tapitas cara a cara. Y ahí está el hoyito que se hace con el picayelo caliente. ¿Sale? Bueno, ¿después qué sigue, chicas? También necesitamos una botella vacía y otra con agua para que al momento de vaciarla pueda caer en una vacía y se pueda formar el tornado. Ok, bueno, vamos a ver, ¿quién nos va a mostrar el procedimiento? Primero, ¿qué haces? Primero se agrega el colorante a la botella con agua. Se agrega un poco nada más porque de lo contrario se va a distorsionar la imagen. Después vamos a unir las botellas a través de las tapitas.
Oh, ya. Ahí se puede ver perfectamente bien en la cámara cómo es que a la botella con agua, se le y que tiene el poco colorante, le colocamos la botella, bueno, la tapa, y encima está la otra para que pongan la otra sobre esta y se van a unir a través de las tapas. Muy bien. Para que pueda pasar el agua de la botella a otra. Esa es la práctica de cómo se manifiesta un huracán. No, tornado. ¿Tornado? ¿Tornado? Ok. Bien, y luego. Que la tenemos así, se va a agitar de manera circular. Y después le vamos a dar la vuelta y se va a continuar con el movimiento. O sea, como estaban, se hace en forma circular y posterior la vuelves a voltear y sigues haciendo el movimiento. Ok, vemos aquí cómo las chicas hacen el movimiento para que se haga este efecto. Tiene que ser fuerte, fuerte. Ok, pero esperamos a que se vacíe un poco, ¿no? Porque si la zafamos ahorita, va a derramar todo el agua. Bueno, mientras se termina de pasar esto, chicas, platíquenme un poquito más. Dentro del laboratorio con su profesora, ¿qué otras cosas han visto ustedes? ¿Qué otra práctica recuerdan del ciclo escolar? ¿O qué es lo que más les gusta dentro de este laboratorio? Micro. Aprendemos a través de esto cómo funcionan las cosas y que la física está presente en nuestra vida diaria. Prácticamente desde que nos despertamos hasta que nos dormimos de nuevo. Muy bien. Y a ver, ¿tú qué nos puedes decir? O sea, ¿qué es lo que más te ha gustado en este ciclo escolar o de esta materia de física? Lo que más me gusta de esta materia es que no te aburre, porque son muy interesantes las cosas que nos enseñan, porque tú vas aprendiendo cosas que ni siquiera te habías dado cuenta de que pasaban. Y a mí me gusta demasiado la materia. Okay, me parece perfecto. ¿Tú qué les puedes decir? ¿Por qué te gusta la materia o entrar al laboratorio? Porque es diferente la teoría. La teoría es diferente a cuando ya llevas a cabo, por ejemplo, este tipo de prácticas, ¿no? Pues a mí me gusta porque cada día aprendes más cosas y ahí aprendes nuevas, o sea, el modo científico que muchos no lo sabemos. Nunca sabemos el método científico y es importante saberlo para poder prevenirlo y saber las causas y consecuencias que tienen nuestras acciones. Muy bien. ¿Tú qué nos puedes decir? O sea, ¿qué te llama la atención? ¿Te gustó en particular una práctica? ¿O te gusta más la teoría que la práctica? Pues a mí lo que me llama más la atención es lo referido a la astronomía. Okay. Cómo se forman los agujeros negros, o los cometas, los planetas, cómo se fue creando el universo, todas esas cosas que uno no conoce o no le llama la atención. Uh-huh. Y pues en física lo que se ve relacionado a la astronomía es, por ejemplo, la fórmula para sacar la velocidad o esas... Sí, más que nada es la velocidad o para sacar la masa, o eso que eso los astrónomos lo ocupan para saber a qué velocidad gira un planeta alrededor de la Tierra o las estrellas cómo viajan, así formando cometas. Ok, me parece muy bien. Bueno, entonces, así por lo que tú me estás comentando, ¿a ti te llama la atención todo eso? O sea, así como que te has adentrado un poquito más dentro de este tema. Sí. ¿Y te gustaría, qué te gustaría estudiar? Todavía no lo tengo muy bien definido, pero matemáticas, no. Ok, las matemáticas no es lo de ella, pero la física sí te llama un poquito más la atención. Ajá. Por ejemplo, esto que me dices de las medidas, que sí, que el otro que veo que sí, es como que sabes un poquito, ¿te gustaría estudiar así como que astronomía, que también tiene que ver algo con la física? Pues sí me gustaría estudiar astronomía. Para saber qué hay más allá de nuestro sistema solar y de todo aquello que no conocemos o que se va a dar a conocer algún día.
Muy bien. Dentro de tu salón o bueno, cuando entran al laboratorio, ¿a ti recuerdas alguna práctica que te haya gustado? O sea, aparte de esta que es el tornado, del tornado, ¿alguna otra o que dentro del laboratorio en el ciclo escolar tengas así como que un recuerdo gracioso, que digas, chin, me pasó esto en laboratorio? Pues no mucho. Un compañero hizo una práctica de una exposición para poder que tenía que quemar un lápiz y salía volando ese. Muy bien, aquí podemos ver que ya las chicas cambiaron la tapa y bueno, la cámara puede hacer un acercamiento y aquí claramente se ve cómo efectivamente se ve el movimiento circular donde el agua va cayendo de una a otra y forma el efecto que ellas nos están comentando, ¿verdad, chicas? Sí, que es el tornado. El efecto del tornado. Ahí se ve, va cayendo más y más y más el agua. Y lo interesante de esto es de que cuando haces el remolino, el centro no tiene nada más que aire. O sea, no tiene otra forma, bueno, no tiene otra masa o materia que sea más que el aire dentro de para hacer el círculo. Bueno, profesora, ¿usted qué nos puede comentar acerca de esta práctica? Bien, buenas tardes. Sobre todo el que los jóvenes puedan entender muchos de los fenómenos que cotidianamente vemos y que lo relacionen con la física. Muchas veces no ubicamos, no identificamos qué fenómenos de la vida cotidiana tienen una explicación científica y que ya a nivel desde primaria, secundaria los vamos trabajando. Aquí es un modelo muy sencillo en donde pueden apreciar cómo se producen algunos de los fenómenos naturales que pues sabemos ocasionan muchos desastres. Bueno, aquí vemos otra vez volver a voltear la botella a las chicas y volvemos a ver efectivamente el efecto que en ese espacio no hay nada, como dices tú, de masa y se hace el efecto del remolino. Tornado. Del tornado. yo estoy confundida. Bueno, chicas, ¿ustedes me pueden platicar algo más acerca de la materia de física? Como le comentaba a su compañera, ¿tienen alguna experiencia o algún recuerdo gracioso o una anécdota dentro de este laboratorio, en el ciclo escolar o algo así? Pues la práctica que a mí más me gustó fue cuando hicimos cada quien nuestra exposición y yo otro desastre natural, los terremotos que ocurren muy seguido y pues muchas las causas son muy graves porque destruyen la mayoría de las casas y nos afecta mucho a las personas porque aparte que nos puede alejar de un familiar, nos destruye nuestro hogar. Y la práctica estuvo padre para mí porque te enseña cómo el movimiento de las ondas puede destruir los edificios así estén muy bien construidos. Muy bien, ¿ustedes, chicas? A mí lo que más me gustó de hasta ahora de las prácticas ha sido la ejemplificación de los modelos de los átomos, porque a través de ellos podemos ver lo que no podemos observar a simple vista, cómo están conformadas las cosas. A mí lo que más me ha llamado la atención de la materia, que a pesar de que a mucha gente se le hace aburrida o no le llama la atención, es muy interesante lo que podemos hacer o aprender, porque cada día, como ya lo habíamos mencionado, es muy interesante. Porque vamos dándonos cuenta cómo, por ejemplo, si ponemos agua en dos botellas se puede hacer un tornado. También podemos las inundaciones, ¿quién las provoca? Nosotros, y sin darnos cuenta por nuestras acciones en las que cómo nos comportamos en diferentes momentos. Simplemente con tirar una basura al suelo ya estamos contaminando, porque al momento de que sucede una inundación se cae y se van las coladeras y se tapan y ya no se pueden hacer. Ya no cae el agua como antes y eso nos afecta porque también hay perritos que viven en la calle y se mojan, se mueren o pueden pasar cosas peores. Eso es lo que me llama demasiado la atención de la materia. Okay. ¿Y quién más falta?
Ya son todas, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, ya estamos a punto de despedir el programa. Espero les haya gustado estar aquí y haber compartido esta práctica con nosotros. Profesora, gracias. Pero bueno, antes de irnos, ya estamos también cerrando el ciclo escolar, ¿verdad? En una palabra, defínanme cómo describen la materia. Interesante. Centrada. Increíble. De gran aprendizaje. ¿Y usted, profesora, qué nos puede decir? Pues simplemente seguir invitando a los jóvenes a que observen todo lo que hay a su alrededor, ya que van a encontrar muchas respuestas que la ciencia pues tiene y que podemos comprender que somos materia y energía. Me parece perfecto. Y la física es energía. Ok, me parece perfecto. Y como, bueno, como dicen, también hay cosas que en la vida cotidiana las se tienen física y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, chicas. Bueno, vamos a mandar nuestros saluditos antes de despedirnos, ¿verdad? Bueno, ya que tiene el micro usted, profesora, iniciamos con usted. ¿Sus saludos? Bueno, pues mandamos saludos a toda la comunidad de la Técnica 31 y saludos a nuestras autoridades. Y gracias por habernos invitado a participar en este programa. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, yo le quiero mandar saludos a la profesora Marichelo, que imparte la materia de danza, al profesor Ulises, que imparte la materia de geografía, y también se me hacen muy interesantes estas materias. Muy bien. Yo le quiero mandar saludos a la directora que nos dio la oportunidad de podernos presentar el día de hoy aquí, al igual que ustedes. Y a la maestra Guadalupe, que hizo esto posible. Yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Zurita y a mi amiga Salma. Yo le quiero mandar un saludo a los profesores que a lo largo de estos 2 años que llevamos en la secundaria nos impartieron un poco de cada cosa que sabemos hasta este momento. Bueno, chicas, muchas gracias. Bueno, ya mandaron sus saluditos y todo. Un agradecimiento también a toda la escuela en general, ¿verdad? Y bueno, chicas, les queda un año más. Esperemos que para la próxima, el próximo ciclo que es de escolar, que es su último año, vuelvan a acompañarnos con otra dinámica. ¿Les parece? Sí. Bueno, yo me despido. Yo soy Leslie Flores. No me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Y bueno, cerramos transmisión el día de hoy. No te despegues. Recuerda que estás en EGES TV, porque EGES TV te va aprendiendo. Y nos vemos el día de mañana. Adiós.